Los costarricenses se decantaron ayer con contundencia en una segunda ronda electoral por el oficialista Carlos Alvarado para gobernar el país en el periodo 2018-2022. Alvarado ganó la elección al evangélico conservador Fabricio Alvarado, quien fue la gran sorpresa del proceso. Y para analizar el resultado de la elección de ayer, nos acompaña vía Skype desde San José, Constantín Urcullo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Buenas noches, profesor Urcullo. No, muchas gracias a ustedes y es un gusto estar con el público nicaragüense. El triunfo de Carlos Alvarado con más del 60% de los votos le da una enorme legitimidad. ¿Qué significa para Costa Rica el triunfo del partido Acción Ciudadana, tomando en cuenta las críticas que se han hecho al gobierno del presidente Luis Guillermo Solís? Significa que Carlos Alvarado logró desmarcarse del presidente Solís. Y que pudo, frente a la opinión pública, hacer aparecer su candidatura como algo ajeno, ¿no?, al presidente Solís. Inclusive en uno de los debates en televisión le dijo a su contrincante: pareciera que usted quiere debatir con el presidente Solís, si quiere yo le consigo una cita para que debata con él. Pero entonces él consiguió posicionarse como algo diferente a Solís, aún siendo del mismo partido. ¿Cómo debemos interpretar el alto nivel de participación que vimos en la elección de ayer? ¿Se trata de un voto de la razón o un voto del temor frente a un posible gobierno del conservador Fabricio Alvarado? Yo creo que son las dos cosas. Carlos Alvarado hizo una campaña racional de propuestas, pero a la vez se creó un ambiente de temor en ciertos sectores del electorado sobre lo que podría significar un gobierno del fundamentalismo evangélico que quería representar de alguna manera Fabricio Alvarado. Entonces, los católicos también se sintieron amenazados en la medida en que el pastor de Fabricio Alvarado habló tonterías sobre la Virgen de los Ángeles. Por ejemplo, dijo que la Virgen de los Ángeles era una encarnación satánica. Y todo el mundo tiene que saber que el 2 de agosto, que es el día de la Virgen de los Ángeles, hay una romería en este país donde van más de 2 millones de personas. O sea, atentó contra la religiosidad popular el mensaje de restauración nacional. Además del tema religioso, ¿cree que en esta elección jugó un papel determinante el de los derechos humanos? ¿La amenaza que en algún momento hizo Fabricio Alvarado de sacar a Costa Rica del sistema interamericano de derechos humanos y la resolución de la Corte Interamericana también de derechos humanos a favor del matrimonio entre las personas del mismo sexo? Así es, la sexualidad, la bioética ocuparon un lugar importantísimo en esta campaña. El repudio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos se discutió mucho y las poblaciones afectadas por ese tema, como las LGTBI o, por ejemplo, la gente que tiene una concepción tradicional de la familia, también se sintió amenazada. Eso movilizó mucho la población en un país donde usualmente los grandes temas movilizadores han sido los temas de política redistributiva, política social, política económica, y aquí iniciamos un camino que ya se había iniciado en la campaña anterior, donde las llamadas guerras culturales cumplen un papel importante en las campañas políticas, más allá de la discusión sobre el tema económico o ideológico. No podemos dejar de analizar los resultados previos de las encuestas. ¿Por qué cree que las encuestas no pudieron prever este desenlace de las elecciones de ayer en Costa Rica? Porque los últimos 10 días fueron 10 días intensos. Por ejemplo, Fabricio no presentaba su programa de gobierno, lo presentó y le acusaron de plagio, no presentó los estados financieros en el momento y que debería haberlos presentado. Se volvió a acelerar el tema de la Virgen de los Ángeles con nuevas publicaciones en torno a eso. Desde el momento de la última encuesta hasta la votación ocurrieron hechos importantes. Y además, ten en cuenta esto, estando de por medio el hecho religioso, queda el hecho religioso y esa discusión en medio de la Semana Santa. Entonces, eso potencia, multiplica las actitudes en torno al hecho religioso y probablemente eso tiene una influencia muy grande e importante en el resultado final.
A pesar del contundente triunfo de ayer de Carlos Alvarado, el PAC está en minoría en la Asamblea Legislativa. ¿Podría Carlos Alvarado gobernar con esa Asamblea o tiene las manos atadas? Yo no sería tan definitivo. Creo que le será muy difícil gobernar porque es un presidente con minoría legislativa. Tiene menos diputados que el actual presidente y entonces tendrá que pasar de lo que ha sido una alianza preelectoral para ganar la segunda ronda a forjar alianzas parlamentarias para poder gobernar. Y ahí tendrá que escoger sus interlocutores en la Asamblea Legislativa y uno de sus principales interlocutores es el Partido de Liberación Nacional, que es el que tiene la fracción minoritaria más importante porque tiene 17 diputados. El grupo de Fabricio Alvarado tiene 14. Entre Liberación Nacional y Fabricio Alvarado tienen 31 votos, que son más de la mayoría simple. Entonces, Carlos Alvarado tendrá que hacer un esfuerzo muy delicado para las alianzas preelectorales y a su vez desarrollar alianzas postelectorales en la Asamblea Legislativa en temas que no tienen que ver con los grandes temas de campaña como han sido el tema religioso, el tema LGTBI, los derechos humanos, etcétera, sino temas muy claros, reforma fiscal que implica impuestos, disminución de los privilegios del empleo público, el gasto público fundamentalmente, y ahí entra en un terreno que es muy diferente al terreno electoral, sino que es un terreno ya de política pública de fondo estructural. Es una labor de orfebrería la que le espera a Carlos Alvarado en su relación con la Asamblea Legislativa. Va a ser delicada, va a tener que construir poco a poco, con mucha delicadeza, y nada nos puede decir de que vaya a ser exitoso en eso en lo inmediato. Paciencia, prudencia y diálogo incesante. Ayer Alvarado habló de unidad nacional. En el entarimado a su lado vimos a representantes de otras agrupaciones políticas, incluyendo representantes del tradicionalista partido Liberación Nacional. ¿Puede Alvarado formar un gobierno de unidad nacional y lograr el apoyo de otras fuerzas políticas en el país? Pues mire, la unidad nacional es un concepto muy elusivo, porque depende cómo uno lo defina. Si lo que él va a definir es un gobierno multipartidista, creo que es posible, con representantes del PUSC mucho más comprometidos en esto y del PLN, que ahí son disidentes de la línea principal, porque el PLN dejó en libertad a su gente, pero el PLN va a tener la principal fracción legislativa y en términos legislativos no ha establecido ninguna alianza formal con el PAC. Y quienes están ahí son exministros, exministras, pero están a título personal, habiendo sido militantes del Partido Liberación Nacional, pero no a título de representar a las instancias formales o a la fracción del partido. Ahí lo que queda en este momento es que el nuevo presidente establezca una relación formal, institucional, con la nueva fracción y con el Partido Liberación Nacional y con sus órganos oficiales, y eso es lo que tendrá que construir en los próximos meses, en el próximo mes, básicamente, porque hay que recordar una cosa: hay un proyecto pendiente de reformas fiscales en la Asamblea Legislativa que podría ser aprobado antes de finalizar el mes de abril, y para eso tendrá que contar con la anuencia del Partido Liberación también. En la primera vuelta de las elecciones se consolidó la ruptura del bipartidismo que había imperado en Costa Rica. La gran sorpresa fue Restauración Nacional, que pasó a la segunda vuelta y las encuestas le daban un empate con el PAC. ¿Cuál es el futuro de Restauración Nacional, este movimiento que muchos tildan de fundamentalista? Bueno, mire, lo que hay que pensar es esto, que lo que se está configurando es un sistema de multipartidista, probablemente un cuarteto de partidos, inclusive podría ser un pentapartidismo, porque hay un partido de extrema derecha que sacó el 10% de los votos. Pero lo cierto de toda esta historia
es que el sistema se está transformando, pero los partidos del bipartidismo, lo que desaparece es el sistema bipartidista, pero los partidos del multipartidismo continúan vivos. Es que Liberación Nacional saca 18%, el PUS saca 16%, Carlos Alvarado, primera ronda, saca el 21%. O sea, las diferencias son muy, muy, muy escasas. Restauración, yo diría que es un partido evangélico, pero que hace una irrupción, yo diría, también asombrosa en el escenario político costarricense, porque de la nada aparece con un 40% en la segunda ronda. Yo creo que Restauración Nacional está para quedarse dentro del sistema político costarricense, depende cómo lo manejen. Eso es una derrota, pero también es, a la vez, es un triunfo, porque Fabricio Alvarado sale de tener uno, dos, tres diputados y de pronto aparece con 14 diputados, segunda fracción legislativa y con 40% de voto en la segunda ronda. Un partido que hace eso no desaparece de la noche a la mañana. ¿Puede Restauración Nacional impulsar una agenda conservadora en Costa Rica? No tienen la fuerza para lograr que esa agenda conservadora sea hegemónica. Van a tratar de impulsar algunos temas de una agenda conservadora, pero lo que demuestra la conservación, la elección de ayer, es que el país no es enteramente conservador. Hay corrientes conservadoras importantes, pero también hay que hacer una distinción que es importante. Hay conservadurismo fiscal, hay conservadurismo social y religioso, pero en temas de política redistributiva, el país está mucho. Es decir, hay acuerdo en los partidos sobre eso, inclusive los mismos evangélicos, yo no creo que tengan una agenda redistributiva totalmente conservadora. Y en esta elección desapareció el partido el conservadurismo mayor en materia económica, que era el Movimiento Libertario. Y yo creo que también el parlamento que se esboza es un parlamento de centro. ¿En qué sentido? Que desaparecieron los extremos ideológicos, la extrema derecha libertaria y el heredero, el viejo Partido Comunista, el Frente Amplio, solo saca diputados y pierde 8 diputados de 9 que tenía. Entonces, el espacio del centro es un espacio que se amplía y eso es algo que juega a favor del presidente Trump. ¿Qué podemos esperar en temas de política exterior de Carlos Alvarado ya como presidente, principalmente en lo relacionado a las relaciones con Nicaragua, tomando en cuenta que Costa Rica es un país muy importante para el nuestro? Y Nicaragua para nosotros. Yo soy mitad mica, porque mi padre era ribense. La interpenetración entre nuestras familias es muy intensa. La migración hacia Costa Rica es muy intensa. La inversión de compañías costarricenses en Nicaragua también ha sido importante. Yo creo que Carlos Alvarado, con respecto a esta relación, empieza con un ambiente favorable, que es el tema de La Haya, donde se definieron los límites marítimos, que eso lo teníamos pendiente y eso hubiese podido ser fuente de conflicto entre nosotros. Y yo creo que se empieza bien porque ya ese tema está definido, está claro, lo definió La Haya, Costa Rica lo aceptó Nicaragua, y yo creo que se abre un espacio para tener relaciones más cordiales con Nicaragua, que es como tienen que ser, tienen que ser permanentemente cordiales porque estamos unidos por sangre, estamos unidos por economía, y en ese sentido yo creo que Carlos inicia con un buen paso, inicia con un buen contexto que hace, que augura que nuestras relaciones pueden mejorar significativamente en el futuro inmediato. Muchas gracias, Constantino Urcullo, desde San José. Con mucho gusto. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.